Prepárame, John, a los próximos rivales de Cerro Largo y de Liverpool, contra quienes se enfrentarán por la décima fecha del torneo Apertura. Mañana el clásico en 6:30, la previa, se viene Cerro Largo, entran al área, viene el centro, lo tiene Lugo, 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 sí, gol. ¡Gol! De Cerro Largo, en el instante final, en el último suspiro, el Moreno, el Hugo, les dije, capitanato, denle todo a Silveira, todo, denle Luisa de Melo, denle la sede, denle la ciudad de Melo y el departamento de Cerro Largo, el Moreno, Hugo Silveira. Vuelve a erigirse figura, otra vez la manda a guardar, no se veía por ningún lado, una salida en largo, un pelotazo, corrieron por izquierda, el envío al centro, y Hugo Silveira apareció para tirarse de frente a la pelota, para conectar el útil y mandarla al fondo de las piolas sin que Brito pudiese hacer algo. Y Cerro Largo se va a llevar tal vez un premio excesivo, pero una victoria que lo coloca en punta del torneo Apertura. El centro que vino desde la izquierda de Facundo Núñez, que miren ustedes, fue el último de los cambios. Y Núñez la puso al medio para que apareciera él, el dueño de todas las miradas, el que tenía todos los boletos. Si se quebraba el marcador de Alugo, Silveira pone a ganar a Cerro Largo y en la punta de la Apertura. A falta de pocos segundos para terminar el partido, allí apareció Núñez para hacer lo que no hizo Villar en toda la noche. Meter una pelota realmente bien colocada sobre el área para que pudiera aparecer a definir Silveira. Qué libre de marca, haciendo gala de esa tenacidad que lo caracteriza, apareció para empujarla, poner la Apertura en el final cuando no aparecía por ningún lado. Aparece Silveira para marcar el único gol del partido. Ojo, revisado por el VAR, pues, que lo está corroborando. Cerro Largo encuentra en el último instante un tanto fundamental y dormirá puntero. Habitat, hacemos la vida más fácil. Y terrible.